se que andaro postigo, meu maridinho deitado comigo, é rum rum. Quem é esse que peta a ventana, está cheo pai do que chora na cama, é rum rum. E esta noite não está na cama o pai do menino. É rum rum, menino, é. Seguro que habrán visto en televisión, en prensa, en revistas, a estos auténticos casi de verdad bebés. Son los rebos. Ellos son unos bebés que emulan prácticamente, son muñecos, pero emulan a los bebés. De hecho, están tan parecidos a los bebés que puede confundirse, que le ha pasado a una chica que ha entrado en la tienda hace un momento. Mi Mundo de Fantasía abrió sus puertas hace un mes en Estepona, en la calle Granada, y Marisa ha sido la persona que ha tenido esta idea. Sí. Muy buenas, Marisa. Hola, muy buenas. Bueno, cuéntame, ¿cómo surge toda esta idea de tener una tienda con muñecos que emulan a los bebés? Parecen bebés de verdad. Pues mira, la idea surge que yo hace muchos años fui a un texto de manualidades y es la primera vez que los vi, los conocí, y me fascinaron, la verdad es que me fascinaron. Y a partir de ahí empecé a investigar, empecé a ver cómo se hacían, a ir a cursos, y a partir de ahí yo he ido haciendo, pues para mí, para regalar, para comuniones, y fue de repente la idea de la tienda. O sea, no es que lo haya pensado, no es que estaría. Fue de repente, la idea surgió de repente y pusimos la tienda, que nos costó abrirla para Navidad. No hicimos ni propaganda porque no nos dio tiempo y aquí estamos. A ver. ¿Y en Mi Mundo de Fantasía qué encontramos? Porque hay diferentes tipos de muñecos de bebés, ¿no? Sí, mira, en Mi Mundo de Fantasía tenemos los bebés Redbird, sí, que son muñecos de vinilo. Y luego el cuerpo lo llevan de tela. Uh-huh. Llevan unos rellenos, unos pesos para que la cabeza caiga y emulen el movimiento de la cabeza del bebé. Y luego tenemos los de silicona. Bueno, los de silicona, ya está todo el cuerpo de silicona y son mucho más flexibles, reales, ¿no? Y reales. Son mucho más flexibles, son mucho más reales. Claro, también suben muchísimo más de precio. Uh-huh. También hay que decirlo. ¿Desde qué precio podemos comprar un bebé Redbird?
Un bebé reborn es de 300 euros. Aproximadamente. Sí. Y luego ya depende mucho del kit. Si es edición limitada, si está agotada la edición, pues todo eso te va subiendo indudablemente el precio. ¿Qué tipo de...? Bueno, vamos a hablar también del bebé de silicona, porque ese sube el precio porque es real, real casi. El bebé de silicona sube más el precio porque es más real, tiene todo el cuerpo de silicona, tiene el movimiento como más temblique que esto. Esto se le cae el brazo, pero no lo menean, digamos, como tan bebé. Al bebé de silicona también necesita más cuidados, porque lo tienes que bañar como mínimo una vez al mes. ¿Y cómo tienes que bañarlo? Como un bebé de verdad, con jabón de bebé. Los tienes que secar bien, le tienes que dar polvo de talco para que la silicona no se estropee. Y ya está, nada más. ¿Y cuánto cuesta un bebé de silicona? Pues un bebé de silicona viene a costar alrededor de unos 2.000 euros. ¿Y estos bebés de silicona, quién se los lleva? Porque, claro, encontrar a alguien que pueda hacer frente a ese gasto... Pues es que tanto los bebés reborn como los de silicona son muñecos de colección. Lo que pasa es que ahora a las niñas les ha dado por el bebé reborn. Y lo usan los niños como muñecos. Como muñecos, ¿no? Exactamente. Y los de silicona a lo mejor más para coleccionistas. Más para coleccionistas, más para gente que valore o gente mayor que dice yo lo tengo ahí puestito, es, digamos, entre comillas, mi bebé. Uh-huh. Porque también hay mucho mito eso de que se lo sacan en el cochecito de paseo. No digo que no haya alguien, indudablemente, pero vaya. Oye, también este tipo de bebés se pueden servir para personas que tengan algún problema mental o de salud, sí, de terapia, como terapia. Sí, sobre todo para las personas con Alzheimer. A las personas con Alzheimer se le olvida todo, o sea, no saben quién eres, pero sin embargo tú le das un bebé y están pendientes de que hay que darle el biberón, de que hay que cambiarle los pañales, de que hay que acostarlo. ¿El por qué? Pues igual, instintivamente... ¿Sienten ese instinto maternal de nuevo? De nuevo y hacen que estén pendientes del bebé. Los que no son de silicona, los que son un poquito más económicos, que además yo veo que hasta parece que tiene el moquito todo, sí, ¿eh? Sí, todo. Todo. ¿Cómo hay que lavarlos y cada cuánto tiempo? Al bebé, al reborn no hay que lavarlos. Le puedes lavar los bracitos, la cabecita, las piernitas, con agua húmeda, sin más. Sin más. A todo que no tenga alcohol. ¿No? Porque el alcohol estropearía la pintura, porque esto va a base de un montón de capas de pintura para conseguir pues, las venitas, las rojeces. Entonces, con agua. Porque el peso es el peso de un bebé. A mí, ya que estoy aquí un ratito, se te queda el brazo dormido. Claro, ¿eh? Porque pesan como un bebé. Como un bebé. Suelen venir a pesar entre unos 2 kilos, 2,5, 3 como mucho. Y los hay un poquito más grandes, ¿no? Sí. Luego tienes grandes, por ejemplo, ese día que ya tiene 3 meses, luego tienes tolden. Yo aquí no tengo ninguna tolden, pero hay tolden que son muy grandes. Son como... Que salen como un añito así. Exactamente. Que ya son más grandes. Que son muy grandes. Bueno, me imagino que aparte, yo he visto aquí en la tienda, que la tienes muy bonita, la tienda. Gracias. Decorada. Ya se nota que te gusta mucho las manualidades, sí, y la decoración, ¿no? Sí, mucho. Y aparte yo he visto que también vendes accesorios para los muñecos, ¿no? Ropita. Claro, se vende ropitas porque las niñas lo que quieren es tener un bebé. Entonces, ¿a ellas qué les gusta? Pues que lo voy a meter a la cuna a dormir y les pongo el pijamita. Y luego lo levanto y le pongo la ropita. Y yo lo llevo bien bonito, como haríamos cualquier madre con nuestro, claro, bebé. Y luego también he visto que tienes otros muy pequeñitos para detalle, que son más, sí, económicos, ¿no? Sí. Y esos, me ha dicho tu hija, que la tienes aquí contigo, que sí, también ella te ayuda, también, que también pinta, ¿no? Claro, ella también los pinta. María, que no se va a quedar atrás María, ahora cogeremos una imagen de ella. Sí. Que eso se lo lleva mucho para detalle de comuniones, de bautizo, ¿no? De comuniones, de bautizos, de... Sí. ¿Un detallito? Es un detalle. Sí. Claro, es un bebé chiquitito que lo puedes meter en un nidito, lo puedes meter en una bolita, lo puedes meter en tantos sitios. Oye, ¿y qué tal este mes que lleva abierta la tienda? ¿El balance ha sido bueno? Marisa, ¿hay mucha gente que le gusta el mundo de los bebés y que se ha dado cuenta que en Estepona tenemos este punto? A ver... La cosa es que ha ido de boca en boca, porque yo no he hecho publicidad porque no me ha dado tiempo. Entonces, el balance para mí es bueno. Claro, ahora en enero hasta mayo yo me imagino que lleguen las comuniones esto se parará. Pero claro, tiene que pararse para empezar a hacer muñecos, porque si no, nos quedamos sin bebés. Pero la Navidad ha sido buena al balance. La Navidad ha sido buena al balance, la verdad que sí. Y normalmente vienen y se llevan el modelo de la tienda, te encargan alguno, incluso te muestran alguna foto del suyo de bebé para que se parezca, no sé, te pregunto. Hay gente que trae la foto de su bebé y se hace una réplica del bebé real. De momento a mí no me han pedido ninguno. ¿Podrías hacerlo? Se puede hacer. ¿Y luego también vienen y se llevan alguno que le guste de la tienda o tienes un catálogo? ¿Cómo funcionáis?
Mira, va a haber un catálogo de muñecos, pero de momento, ya te dije, que es que fue pensarlo y hacerlo, eran los que había en la tienda. Ahora mismo, ¿cuántos tienes? Los que vemos, ¿no? Los que veis, no sé, no los he contado. ¿Y este que le has traído ahora? Y este que le he traído ahora, este recién acaba hecho. De parirlo a alguien, ¿no? Este fin de semana ha nacido. Oye, cuando los tenéis vendido ya ponéis la etiqueta de adoptado. De adoptado, sí, porque el bebé no se vende, no se adopta. Se vende, además que claro. Muy mal, ¿verdad? Claro. Oye, hay gente que se está interesando por ellos y que vienen a verlo. Sí, porque los ven en la televisión, pero en realidad no los han visto. Entonces es, pues, verlos, cogerlos, sentirlos. Estos son los reales, porque luego hay réplicas. Sí, luego hay réplicas. En jugueterías hay muñecos Red Bull, que claro, no son igual, son como los muñecos de toda la vida, puesto el pelo. Sí. Esto es el pelo, por ejemplo, lo lleva pintado. Mira, 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 compañero, es que quiero que lo veas. Hay otros... Quítale el chupete para que veamos esa cara. Mira qué caritas, es que es un bebé, de verdad. Luego hay otros que llevan el pelo que va injertado, como estos, pelo a pelo. Sí, ya lo hemos visto, lo de silicona, y otras que tampoco. Y otros Revor que tienes por ahí con el pelo injertado. Con pelo a pelo. Sí. ¿Cuántas horas te puede llevar preparar un muñeco? Muchas. Muchas. No se paga, ¿eh? No se paga. No pero se paga. ¿Tú has contado alguna vez las horas o cuántos días te ha llevado? Pues hombre, igual pintarte lleva 3 o 4 días sin parar. Y luego el pelo igual son 15 días si le injertas el pelo a pelo, ¿eh? ¿Qué dices? Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Pues no, claro, están pagados, no están pagados. ¿Cuántas capas son? Porque es que pues igual llevan más de 20 o 30 capas de pintura. Hay que esperar el secado. Hay que esperar el secado, que van a un horno, tienes que dejarlo enfriar, volverle a dar otra capa. Y esto todo lo haces en casa. Y esto todo lo hago en casa. Y luego en la tienda a vender. Y luego en la tienda adoptar, a vender. Adoptar. A que adopten bebés. Oye, pues sí, porque oye, hay mucha gente que puede tener este bebé y es para toda la vida, porque no se estropean, ¿no? No, el bebé Revo no se estropea, y aun suponiendo que se te estropee, se puede borrar toda la pintura y volverlo a hacer. Sí, a ver si nuestra niña hace una trastada y lo lava con algo fuerte y se estropea. Exactamente, o le da alcohol, o le da colonia, o de comer. Pues entonces se puede borrar todo y se vuelve a poder hacer. Con eso nos quedamos más tranquilos, ¿eh? Cosa que con el de silicona no, ¿eh? Claro. El de silicona es mucho más delicado. Hay que cuidarlo más. Yo al de silicona lo cojo del brazo y se casca el brazo y se ha quedado el brazo cascado. Este se te puede salir del body, claro, porque lleva un body de tela, pero se puede poner otra vez el body o puedes comprar otro body. Estos son eternos. Oye, y una pregunta, ¿te piden más bebés niña o más bebés niños? ¿Qué niñas, quieren? Niñas. ¿Gustan más los bebés niña? Los niños nada, no quieren nada. Todas las niñas quieren chica. Sí. Y todas con ojos abiertos. Oye, el que me ha parecido curioso, compañero, el de Avatar. Como este, ¿vas a tener alguno también así de alguna película, algún personaje de ficción? Pues estoy buscando, porque yo sé que hay Rec, el Rec de la película de... Ah, y lo estoy buscando, sí, para ¿no? traerlo, sí. ¿Y este ha gustado mucho, llama la atención el Avatar? El que más llama la atención es el Avatar, porque claro, es distinto. Ya deja de ser el bebé que hemos visto casi todos por televisión, el Avatar es más nuevo. Es diferente. Oye, que me encanta el bebé, ¿eh? De verdad. Aquí estoy yo con él encantado, porque para aquellos que a lo mejor ya digan, oye, he tenido un hijo y me he quedado con las ganas de otro. Bueno, pues compramos un bebé. Ahí lo tienes, sin hacer una guerra. Lo adoptamos aquí en la tienda. Ya está. Mi mundo de fantasía. Está en la calle Granada de Estepona, lleva poquito tiempo abierto. Yo cuando pasaba por aquí pensaba que era un estudio de fotografía. Sí, también me lo han preguntado. Me lo han preguntado, ¿no? Sí. Y cuando he entrado he dicho, es que está tan bonito, que es una tienda, con mucho gusto. Enhorabuena, gracias, Marisa. Muchas gracias. Espero que al menos la gente que de la zona, es la única que hay aquí en Estepona y alrededores, ¿no? Sí, que yo sepa, sí. Ya por, es la única que hay por aquí. Pues ya lo saben, en Estepona, calle Granada. Gracias y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Cabeza de burro que nada entendió, paidone en una cama se tende. Ay, roro, que agora no. Que nada entendes, cabeza.
Y aparte de todos los bebés que nos ha enseñado, que hemos visto con Marisa, tenemos estos que son bonitos, que además son, tienes al chico y a la chica, sí. Macho y hembra. Sí. Y también los bebés de color, que llaman mucho la atención, los negritos sí. también, ¿no? La verdad es que sí, llaman sí. bastante la atención. ¿A ti realmente cuál es el que más te gusta de toda la tienda? Ese, la verdad. Este, el de color. Yo sé sí. que María se decanta por este. ¿A ti también te gusta este mundo? Y de hecho tu madre te ha enseñado a pintarlos. ¿Es sí. más trabajoso pintar el mono y el bebé de color? La verdad es que sí, porque al ser colores más oscuros pues cuesta bastante más. ¿Llevan más capas? Sí, llevan bastante más capas. A ver, no es que lleven tampoco muchas más, pero es un tono diferente y cuesta más hacer que coja el color de un bebé de verdad. Claro, porque no hay que pasarse con el color tampoco. Claro. Tiene que ser algo que sea muy real. ¿Y os copiáis de fotografía, de no, imágenes? La verdad es que no. O sea, lo vamos haciendo nosotras a nuestro gusto y pues así queda. ¿Y de estos también habéis vendido de monos? ¿Llaman la atención? Llaman la atención bastante, pero todavía no hemos vendido ninguno. ¿Llaman más la atención los bebés? Sí. Las niñas quieren el bebé. De verdad. Sí. Hay niñas a las que no les gustan los bebés y quieren el mono, pero la verdad es que de momento no. De momento todavía no. No. Bueno, pues María, suerte lo que le he dicho a tu mami con la tienda. Enhorabuena por esta iniciativa, porque está tan de moda, lo hemos visto tanto en la televisión, que ahora lo podemos ver en vivo y en directo y se pueden acercar por aquí a verlo, ¿no? Claro que sí, cuando quieran, están invitados. Oye, y acabáis de vender un bebé de silicona. Sí. Eso es curioso, que hayamos estado aquí y que hayamos presenciado, y además van muy bien preparados en su cajita, con su mantita. ¿Y qué consejo le dais a las personas que lo compran? Pues que los cuiden mucho, que no dejan de ser bebés en sí, que tienen que tener su cuidado. Sobre todo lo que ha dicho mami, ¿no? Lo de lavarlo una vez al mes sí, y también. Que no se estropee la silicona, ¿no? Exacto. Pues María, muchas gracias. A ti. Y ya lo han visto, es que con bebés como esto, bueno, a veces hay gente que dice, ¿para qué voy a pasar el sufrimiento del embarazo? Pero bueno, yo no digo nada, cada uno que opine lo que quiera, pero aquí tienen una alternativa, tanto niñas como mayores, porque hay público para todo.